Hasta pronto, sobrina. Y digo hasta pronto porque fácil nos caemos por allá. ¿Sí o no, compadre? Sí, fácil. Un día esto nos salimos de la ruta y nos vamos a Ayacucho. Así los pasajeros se quejen. Adiós, Luis. Chao, sobrina. Chao, mi Francesca. Chao. Sé que no has sido un buen padre. Espero que seas mejor con tu hija. Me hubiera gustado ser un buen ejemplo para ti. Papito, yo fui muy feliz en Huamanga. Fue la mejor época de mi vida. Gracias, hijita. Te quiero mucho. Yo también. Siempre tan llorón desde chiquito. Me acuerdo cuando te hice correr. Papá. Ah, perdón. Grace. Bueno, te conocí poco, pero Huamanga queda... Perdón, espere su turno, señor, ¿ya? Un momentito, oiga, ¿ya? A ver, yo tengo muchas cosas que hacer. ¿Qué te puedo decir? Que te vaya bonito, pues, ¿no? ¿Quién sigue? Hermanita, no te vayas, por favor, no te vayas, no te vayas, no te vayas. Shirley. Yo no pensé que nunca te lo había dicho, pero... Pero yo siempre quise ser como tú. Bueno, a veces. En realidad prefiero ser como yo. Es más divertido. Gracie, hija. Es muy posible que no nos veamos ya nunca más. Abuelito, no me voy tan lejos. No lo digo por ti, lo digo por mí. Confío en que seas tan buena mamá como la Charito. A tu hijita, supongo que la veré crecer desde el cielo junto a mi Nelicita. Yo no me quería emocionar. Pero a Chachao me he emocionado. Chao, princesita. Chao, abuelito. Sí. Joven. Rescol. ¿No me vas a decir nada? ¡Hola! Hola, dice. No, no te voy a hacer un discurso, ¿no? Aparte ya todos han moqueado y sabes que eso no va conmigo, ¿no? Ay, ven acá, Sonso. Ay. Chao, tío. Chao, tío. Chao, tío. ¿Y mi tía Teré? No tengo la menor idea de dónde está. ¡Ay, no, Grace! ¡Ay, no, Grace! ¡No te vayas! ¡No, no te vayas! ¡Te voy a extrañar demasiado! Ay, tía, tampoco me voy para siempre. No, no puedo. ¡No puedo con este dolor! ¿Me acompañas al terminal? Por supuesto, mi amor. ¿Nicolás a qué hora viene? Mami, creo que no entendiste bien cuando dije, nos vamos a Huamanga. ¿Crees? ¿Qué me estás diciendo, hija? A lo mejor. Pero, hijita. ¿Crees? ¿Vas a abandonar a Nicolás? Grace está.
¿Sabes si la bebé ya se despertó? Ellas ya se fueron. ¿Qué? Pasajeros con destino a la ciudad de Huamanga, sírvase a abordar el bus por el terminal 6. Solo chupó, solo chupó. Es hora de subir al bus, mamá. Hija, ¿estás segura de lo que estás haciendo? Es lo mejor para las dos. Pero Grace, ¿no crees que huyendo no solucionas nada? Mamá, yo ya tomé una decisión. Pensé que me apoyabas. No hagas esto más difícil, por favor. Sí, lo sé. Es que verte partir con mi nieta me parte el corazón. Mamá, no me estoy yendo a otro planeta. Podemos hablar por teléfono, mandarnos correos. Puedes ir a visitarme cuando quieras. Ay, hija. Todo esto es tan duro para mí. Para mí no. Ya se fueron. Chuchuchu, Nicolás. Tú no eres bienvenido en esta casa. Esta es la casa de mi esposa y quiero hablar con ella. Ah, claro. Mientras el señorito disfrutaba de Hawái y las chicas le bailaban en una aula, mi sobrina estaba sufriendo acá porque era una mujer abandonada. Nunca me fui a Hawái. Tía Teresa, si no me dices dónde está Grace en este momento... ¿Qué? ¡Grace! Nicolás, ya te dije, la Grace se fue con la bebé para nunca más volver. No, no puede ser, la señora Charo me dice la verdad. ¡Señora Charo! ¡La Charo se fue al terminal con la Grace! No, no, tía Teresa, no puede ser cierto. Te apuesto que está escondida por alguna parte. ¡Grace! ¡Grace, ¿dónde estás? ¡Están buscándoles este! Señora Reina, perdóneme, necesito hablar con Grace. No, muy tarde, ya se fue. ¿Cómo que ya se fue? ¿Usted también? ¿Sí? No, 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 eso no puede ser, yo sé que está escondida en algún lugar por acá. Dios. Ya sé dónde está. ¡Pero ni se te ocurra abrir esa puerta, Nicolás! Perdón, señora Reina, no fue mi intención, le juro que no fue mi intención, pero estoy desesperado. ¿Dónde está Grace, por favor? Ya te hemos dicho que no está acá. Vaya, 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 pero miren a quién tenemos por acá. Sí, es nada más y nada menos que el tramposón de Nicolás de las Casas. Está bien, Pepetito, ustedes son hombres y me van a entender. Por favor, dígame dónde está Grace. Yo sé que está escondida en alguna parte de la casa. ¿Y a esta qué le pasa? El Nicolás la vio haciendo popó. Pobrecita, mi hija traumatizada. Le voy a tener que pasar el huevo por el susto. Perdón. No, esto no se puede quedar así, ¿eh? Vas a tener que pagar por lo que has hecho, Nicolás de las Casas. Ahora sí me tengo que subir, mamá. ¿Me dejas despedirme de mi nieta? Chao, mi amor. Oh. Salud. Te voy a extrañar mucho. Voy a rezar mucho por ti y obedece mucho a mamita. Haz todo lo que te diga, ¿sí? Señora, tenemos que irnos. Me voy. Por favor, llámame apenas llegues, hija. ¿Sí? Por favor, no le digas a Nicolás dónde estoy por nada. Como tú quieras. Ay, ya. Grace.